Uy, hola, ¿qué ojeras? Dios, rojas. Faltan 3 días para el Sugar Box. Quien no sepa lo que es el Sugar Box, es un evento que se hace una vez al mes de danza. Es como una fiesta, ¿vale? Es como una fiesta y cada mes hacen un tributo a un artista. Y este mes es de Lady Gaga. Entonces, cada mes llaman a unos coreógrafos para que hagan shows. Y este mes soy uno de los coreógrafos y tengo que hacer un show de Lady Gaga. Pues nada, a ensayar ahora. Fran, saluda. Pues ya está. Y el bigote que me estoy dejando es para la actuación, porque es el look que quiero para los bailarines. ¿Cómo te sientes? Yo también me No se entera, no se entera. Sí, creo que sí. ¿Oye? A ver, no tengáis afán del protagonismo ahora, ¿vale? Repasar. Esa gente no es profesional. Dame tu mejor plano, tu mejor plano. Desde abajo nunca. Da igual. 6, 7 y. Se pone nervioso con la cámara. 2 y 3 y. A ver si se equivoca, vamos a desearlo. Calla. Cruzar dedos. 1 y 2 y. Wow. Director, director. Spielberg. 1, 2. Me meto en la coreografía. ¡Wow! Pues vamos a presentar a la coordinadora, a la directora especial de este Sugar Box, y es ella. Ella es el amuleto. El amuleto, la salvadora de este Sugar Box. Mírala, mírala, obsérvala. El detalle son las manos. Nuestro amuleto, aquí está. Al ver, está flipando. Di algo. Di algo, porque estamos ensayando y estamos estresados. Venga, va, pareja. Es el estrés le puede, esto es como Gran Hermano. Wow. Canta. Voy a grabar, no se pongáis nerviosos, ¿vale? Venga, mucha mierda. Está flojo, aún queda hambre. ¿Cómo te has sentido? Súper mal. Ya, normal. Se ha visto, se ha notado. ¿Cómo te has sentido? Muy bien. ¿Cómo te has sentido, Luis? Muy mal, muy mal. Wow. Es que... ¡Vamos a hacer aplausos! Estamos ensayando. Tenemos que hacerlo muy bien. Mola un montón, pero está un poco. Nos queda todavía un poquito. Ya ha llegado el día. Ya es el Sugar Box. Ya me he dejado el bigote. Yo también. Bigote. Me he cortado el pelo. Y yo. Yo no. Dice Albert que si por lo menos la lío, pues que vaya guapo. Y nada, haremos el ensayo general y la actuación será dentro de 3, 4 horas o así. A las 9:30. A las 9:30. Yeah. Ay, ¿cómo eres? Estamos en el camerino y Josh ha dormido como ¿cuánto? ¿Media hora? No. Sí. Más. Y aquí está Isma, atención a Isma, que está viendo el vídeo que acaba de salir.
Ya, hola, esta luz ya ha salido muy bien. Bueno, eso dice, no sé. Parecía el bailarín de Lady Gaga de verdad. Oh, oh. Con la boca abierta. Está muy guay, Albert. Muy guay, Albert. Estoy muy, muy, muy contento. Olé. Muchas gracias a todos. Hola. Voy. Chicos, que nada, ya he terminado todo. Estoy aquí bajo de casa paseando a Dalí. Y nada, deciros que creo que va a ser un poco mierda el vídeo porque no he grabado apenas nada, o sea, estaba tan nervioso, tan concentrado, tan pendiente de todo que no he cogido la cámara para apenas grabar momentos de camerino, de ensayos, de nada. Pero bueno, es que no he podido, no he podido. Así que nada, pues eso, espero que os haya gustado mucho. La coreografía sí que la voy a colgar entera para que la veáis. Y nada, ya me subo para casita y que estoy muy contento con el resultado. Y que muchísimas gracias por estar ahí, ya sabéis, suscribiros a mi canal porque voy a intentar hacer más cosas de baile y suscribiros porque tenéis que suscribiros y ya está. Que dadle al like y compartir el vídeo por vuestras redes sociales. Y podéis seguirme por mis redes sociales. Un besito. Uy. Uy, y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales.